La idea misma de una relación entre filosofía y política tiene que contar con esta tentación. La tentación de la globalización sería como la tentación de crear un mundo filosóficamente más legítimo. El primero que había hablado de una república cosmopolítica era Kant. Pero decimos que este sueño de un lado se realizó y se demostró que es absolutamente intolerable. Es un poco como lo que pasa en la dialéctica de la Ilustración de Adorno. Él simplemente piensa que la Ilustración se realizó, es decir, que hay como una racionalización de la sociedad, pero con el hecho que se realiza descubrimos que no es buena. Esto me parece importante para pensar la relación entre filosofía y política en nuestro siglo. Es decir, que hubo un gran sueño de racionalización de la política, incluso un sueño platónico, decimos así. Pero al final todo esto un poco se realiza a través de la, por ejemplo, de la cientificización, de la predominancia de la ciencia, ciencia económica, ciencia de organización, etcétera, la estadística en el mundo. Pero cuanto más se realiza, tanto más se ve que es algo malo. Es como decir que Hegel tenía razón cuando no era la realidad, pero ahora que es la realidad se ve que es un monstruo, se ve que es un asesino. Claro, claro. En muchos tiempos. Retomando esa idea que tú dices de la dialéctica de Adorno, ¿no? Ahí, efectivamente hay un proceso de racionalización en Occidente que conduce en cierta medida a una legitimación del modelo liberal como el único modelo posible. Y en eso entra la democracia. Entonces, yo me pregunto si la democracia en realidad, como se planteó en la Ilustración, y la realidad de la democracia hoy en Europa, luego de haber visto lo que ha sucedido con el caso de Grecia, con el caso de Grecia, de España, de Portugal y de Italia, coincide, digamos, con ese proyecto de la Ilustración y con el proyecto más amplio de libertad, fraternidad e igualdad. Lo que he dicho sobre la racionalización puede ser dicho también de la democracia. Es decir, la democratización del mundo es en principio buena. Nadie puede decir que es mejor un estado dictatorial o un estado hereditario de reyes con el derecho divino, etc. Okay. Pero la realización de la democracia es como muestra contradicciones. Es decir, que por ejemplo, toma la más simple manifestación de la democracia, que son las elecciones. Las elecciones son hoy, en casi todo el mundo democrático, condicionadas por el dinero. Claro. Por la propaganda, por la posibilidad de Obama de pagar muchísima propaganda electoral o del otro también, etcétera, etcétera. Decimos, en el punto de vista, por ejemplo, de la promoción económica de las clases débiles, de las pobres, no ha cambiado mucho, porque sí, los democráticos, fanáticos democráticos, intentan hacernos creer que cuanto más se realiza una democracia liberal, con multipartidismo, propaganda, elecciones, etcétera, tanto va mejor también para los pobres. Pero a mí esto no me parece. Esto no pasa, es decir, que en nuestro mundo democrático crecen enormemente las diferencias entre los pobres y los ricos. Y no solamente por razones psicológicas, es una cuestión estadística objetiva, es decir, que la riqueza, la posibilidad de disponer de los bienes materiales, etcétera, se concentra más y más materialmente en pocas manos. Quindi todo esto pertenece a una situación de que la filosofía no puede no tener en cuenta. Incluso el marxismo no se puede más presentarlo como una racionalidad indiscutible de la vida social, porque él mismo se contradició muchísimo. No sé si por razones de presión del capitalismo exterior, porque obviamente el fracaso de la revolución soviética,
al final de la caída del muro de Berlín, etcétera. Todo esto tiene que hacer básicamente con la presión exterior del mundo capitalista en contra del mundo socialista. Pero del otro lado, el hombre socialista no se realizó, la libertad del Estado socialista no se realizó. Todo esto tiene que hacer con esta cuestión de una imposibilidad de pensar una racionalidad histórica lineal. Una racionalidad histórica pura. Y eso nos lleva, digamos, a pensar en un impasse, ¿no? Yo creo que estamos en un impasse histórico luego de la caída del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética. Y sucedido a eso en 2008 con la crisis del capitalismo, yo creo que estamos en un impasse histórico entre dos, digamos, dos relatos que fueron los relatos fundamentales desde el siglo XVIII y XIX. Entre el socialismo y el capitalismo, entre la idea liberal y la idea comunista. Es como la teoría de la posmodernidad, que no es solamente la idea que todo se puede hacer. La posmodernidad es una perspectiva que sucede a la perspectiva moderna y que tiene que tener en cuenta lo que cambió, lo que pasó. Por ejemplo, yo cuando hablo de secularización del cristianismo, no pienso que se tenga que volverse al cristianismo originario, sino que se tiene que repensar el cristianismo incluso con su historia reciente, que ha sido historia de alianza con el imperialismo, de represión, de opresión de los pueblos no cristianos, paganos, claro, primitivos. Esto pasa también con la postdemocracia, la postilustración. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo creo que se trata de promover una cierta fragmentación anárquica del orden social, porque lo que pasa hoy es sobre todo que nosotros somos hipercontrolados por todo, satélites, intercepciones de la CIA, etc. Creo que un poco de desorden sería útil para recuperar un poco de humanidad. Continúa Milenio Libre. Es decir, que principalmente cuando yo hablo de desorden, hablo como un europeo integrado en un sistema muy racionalizado, que en parte incluye también Latinoamérica, pero en parte no. Es decir, que la política europea es más pesada de toda la historia que la de Latinoamérica. Es decir, que de un lado yo pienso que como europeo tengo que predicar un poco de anarquismo. Cuando pienso de predicar esto acá, por ejemplo, en Venezuela o en Latinoamérica, tengo que ser cuidado, porque el problema es que aquí se trata de realizar en un sentido un orden, incluso revolucionario, pero un orden. Yo en Europa puedo apoyar esta creación de orden revolucionario haciendo lío, como dice el Papa, desordenando un poco la racionalidad capitalista de la tradición occidental. Es decir, no hay un orden unitario en la historia, en el mundo, en la política. Hay muchos diferentes juegos interpretativos. El pensamiento débil es la descubierta que yo no puedo ni siquiera hablar de la multiplicidad de los juegos de lenguaje, porque tendría que tener como una silla del árbitro del referé del tenis que está, dice, uno, dos, uno, no, yo estoy en el interior de los juegos. Y quindi todo esto complica un poco las cosas, pero me orienta a comprender mi situación histórica. Es decir, ¿por qué yo me intereso de Latinoamérica ahora? No porque soy el representante filosófico de una racionalidad pura, total, como podría ser Kant o Hegel. Soy un ciudadano de un mundo que ha hecho la experiencia de la disolución de los metarrelatos, como decía Lyotard, de los grandes narrativas globales, etcétera.
y que se apoya a un otro mundo diferente del suyo con muchas similaridades, la dominación imperialista, etcétera, etcétera. Quindi es un poco, es difícil pensar en esta situación. Es más difícil ser un filósofo débil que ser Hegel. Claro. Lo sé, claro. Que también con condiciones históricas distintas también, ¿no? Sí. Yo veo, por ejemplo, creo que hay una debilidad en la debilidad de la que del pensamiento, como tú lo planteas, y es que en este relativismo puro, pues, existe la posibilidad de entender y de legitimar en algunos casos, sobre todo a nivel político, cualquier tipo de atrocidades, ¿no? Sí, esto es el y esto punto. Esto siempre es un riesgo, digamos. Siempre me pongo la pregunta de dónde está el límite de la tolerancia, por ejemplo. Claro. De la apertura. Y del relativismo, si todo es relativo. Del relativismo. Todo es relativo, pero lo que no es relativo es el dolor humano. Básicamente es esto. O sea, no, el límite es el producir violencia en contra del otro. Y la violencia en contra del otro, sobre el otro, la dominación, la tortura, pero no solo la tortura, la dominación territorial, la explotación económica que me impide de utilizar los bienes que yo mismo produzco, etc. Entonces, efectivamente, el relativismo es muy, muy importante para como la toma de conciencia de mi finitud histórica. Pero, finalmente, yo digo siempre en lenguaje cristiano que como Dios, el Dios de los metarrelatos totales, se ha muerto, finalmente yo puedo amar mi próximo. Uh-huh. Porque decimos, incluso en la historia del cristianismo, se han hecho muchísimas violencias en contra del otro en nombre de la verdad suprema. Y yo me profeso absolutamente cristiano. Me gustó muchísimo en nuestros días escuchar que Chávez se decía cristiano. Sí. Y yo me digo cristiano, pero un cristiano históricamente situado, no un cristiano como si la verdad absoluta del cristianismo tendría que valer para todos. Básicamente, la verdad del cristianismo es la caridad, no es la verdad que Dios es uno en tres personas. ¿Qué hacen los misioneros cuando llegan en un lugar pagano? Que empiezan a predicar el hecho que Dios es uno en tres personas. Los paganos no lo comprenden. Construyen un hospital, una escuela, hacen algo de útil humanamente. Finalmente, digamos, tú no tendrías ningún problema en conciliar una ética cristiana con Wittgenstein. No, con el pensamiento débil. Ah, no, sobre todo el pensamiento débil es la única filosofía cristiana en el mercado en este momento. Me lo digo sin modestia, pero es así. Está la teología de la liberación también. La teología de la liberación también, bueno, yo soy de acuerdo. Es decir, que es una manera de insistir más sobre Rorty, por ejemplo, que era un filósofo americano que era amigo mío, Richard Rorty. Sí, sí, sí. Escribió un día un ensayo sobre objetividad versus solidaridad, porque es como decir caridad en contra de verdad absoluta. Uh-huh. Yo soy simple, obviamente esto parece una actitud limitada, porque dice, ma como tú es solidario solamente con los tuyos, los amigos o los compañeros de tu clase. Sí, pero cuando yo pretendo ser decimos, responder frente a una responsabilidad total, absoluta, metafísica. Frecuentemente lo hago en contra de mis deberes frente a los amigos, a los vecinos, al próximo. Uh-huh. Esto me parece un punto filosóficamente importante, incluso para responder al problema de la dialéctica de la ilustración de Adorno. Decir, okay, no es la misma cosa, pero básicamente la dialéctica de la ilustración es una forma de reconocimiento que la racionalidad perseguida hasta el fondo totalmente con la tecnología es mala, es una manera de olvidar la cara del otro, de la cual hablaba mucho Levinas, por ejemplo. Inventé la fórmula que el pensamiento débil es el pensamiento de los débiles. Uh-huh. Porque cuando
Yo digo que me profeso relativista. ¿Quién son los que se escandalizan? Los poderosos, las autoridades. ¿Cómo el relativismo? Hay una... Siempre las autoridades tienen que afirmar que hay una verdad vera, que es la suya, obviamente, no la mía. Cuando yo digo que bah, todo es relativo, ¿quién se escandaliza? ¿Quién se opone? A los poderosos, a los ricos, a los que ocupan posiciones por las cuales, como dice Benjamin, creen en la racionalidad de la historia. La historia es racional porque yo he llegado a este punto. Continúa Milenio Libre. Admite ser que el pensamiento débil es el único pensamiento cristiano ahora revolucionario. Eso me lleva a mí a pensar sobre las posibilidades reales de superación del capitalismo con una ética cristiana. Supongo, por supuesto, tú sabes la tesis de Weber y también la tesis de Benjamin en el capitalismo como teología, es decir, como religión, en el sentido de que ciertamente hay una evolución en el cristianismo que lleva a la misma, sobre todo en el calvinismo, en una versión calvinista, pero uno llega a entender en las tesis de Benjamin que en el cristianismo ya había un cierto germen del capitalismo. El capitalismo. Del capitalismo propiamente y del desarrollo del capitalismo tal cual como hoy lo vivimos. Que finalmente lo que escribía Marx en El Capital sobre el desarrollo del capitalismo lo estamos viviendo hoy en día, ya en el nivel global y ya entendiendo a partir de toda la realidad social que se vive mundialmente, lo que tú llamabas las desigualdades. Y que precisamente un economista recientemente, no sé si lo has leído, creo que sí, Tomás Piketty, hizo sí, un libro sobre las desigualdades, sobre el tema de la desigualdad a nivel mundial. Sí. No, yo no sabría cómo dar respuesta entre una ética sí. que finalmente nos a la apropiación y a la violencia a través de la apropiación de material de las cosas. Un poeta italiano que se llamaba Eugenio Montale, en los años del fascismo, escribió: solo esto ahora podemos decirte, lo que no somos, lo que no queremos. Es decir, que siempre hay como una cierta negatividad frente al orden positivo. Esto es un contenido, una actitud un poco anárquica del cristianismo. Cuando yo hablo de cristianismo, hablo sobre todo del cristianismo católico, porque efectivamente el cristianismo anglosajón, por ejemplo, protestante, etcétera, con todos sus méritos, porque nos ha liberado muchísimo de muchas ideas demasiado materiales de Dios. La teología negativa del comienzo del siglo XX, con Barthes, con Gogarten, etcétera, ha enseñado muchísimo a la teología cristiana. Pero efectivamente el cristianismo católico en su actitud más tolerante, no sé, no hay nada que no pueda ser perdonado con una buena confesión. Esto es poco serio, efectivamente, pero afortunadamente lo es. Reconozco que el cristianismo occidental, incluso la Iglesia Católica, es corresponsable del imperialismo. Las colonias son las colonias, los jesuitas que predicaban, ayudaban a los indígenas, pero lo obligaban a creer. Compelle entrare, decía San Agustín, obligalos a entrar en la iglesia. El cristianismo hace parte de esta historia que se tiene ahora de destruir, o por lo menos deconstruir. Deconstruirla en el sentido que es como... Decimos, se podría aludir al hecho que cuando Marx dice que el capitalismo produce en sí mismo su propio asesino, su propio sí. killer, bueno, el cristianismo contiene en sí mismo el principio de su propia destrucción como institución
conservadora, familiarista, aliada de los poderes económicos y terrenos. Contiene esto, se trata de hacerlo trabajar. ¿Es necesario hacer recurso al cristianismo en esta situación? Para mí sí. Yo estoy escribiendo un librito, no existe todavía, quindi es un librito, es un cuaderno. Claro. En el cual intento mostrar cómo puede ser todavía actual Heidegger después de los cadernos, de los libros negros. Es terrible, un problema terrible. ¿Cómo es todavía actual el cristianismo y cómo es todavía actual el comunismo? Claro. Esos tres yo preferiría que conversáramos ahora sobre el comunismo, porque me interesa que en tu comunismo hermenéutico tú introduces una idea interesante, que es la posibilidad de que Europa mire hacia América Latina como una forma de política distinta. Ah, absolutamente. Cuando hablas de América Latina, hablas de Chávez, hablas de Evo Morales, hablas de Lula. De Lula, de Cristina, del uruguayo, de Mujica. De Mujica. Claro. Sí, lo so. Porque... ¿Cómo avisoras tú, digamos, cómo crees tú que nosotros, dentro del contexto, además tú has sido eurodiputado, y digamos, en el contexto actual de Europa, ¿cómo América Latina podría ser una visión distinta ante de hacer política? Todos podría ser un poder distinto del poder imperialista mundial, que nos podría apoyarnos a nosotros los europeos para ser más independientes del capitalismo norteamericano, del imperialismo. Yo tengo siempre, te lo he dicho quizá en otra conversación, que yo tengo siempre un poco el ejemplo de la situación política italiana de los años 50 y 60, donde nunca el Partido Comunista, que era muy fuerte, llegó al poder del gobierno, pero con su propia existencia condicionó muchísimo la democracia cristiana para impedir que se hagan cosas demasiado injustas económicamente y políticamente, y sobre todo para promover los sindicatos, la libertad del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, era una fuerza yo creo que el mundo de hoy necesita una Latinoamérica progresista, chavista y obviamente socialista, ¿no? No macrista, no caprilista. pueden ayudar muchísimo l'equilibrio mundial. De otro lado, yo creo que Latinoamérica tiene ejemplos también para Europa de una sociedad socialista que se construye verosímilmente. Es decir, que en Europa, cuando uno dice una sociedad socialista, no es posible. Tú ves que se fracasó el comunismo. Sí, pero existen sociedades socialistas que han sido las sociedades latinoamericanas revolucionarias, etcétera, etcétera. Yo creo que en muchísimos sentidos nosotros, europeos, necesitamos la ayuda latinoamericana. Bueno.